Y es muy importante el empuje del cuerpo de profesores y jugadores para recuperar espacios que teníamos y que por ahí lo teníamos un poco abandonado y descuidado, y darle una utilidad dentro del club es muy importante, porque espacio no nos sobran. Pero acá lo más importante es el grupo que se ha formado de cuerpo técnico e inclusive los mismos jugadores de las menores y los chicos de primera que están laburando por el club, y eso nos satisface muchísimo porque nos dan una mano enorme. En una época flaca como esta, que por ahí escaseamos dirigentes, el aporte de ellos es muy, pero muy importante. Así que muy bienvenido el aporte. Y este tipo de iniciativa genera sentido de pertenencia, obviamente. Sí, ni hablar. Esto nos ayuda a pensar que las cosas por ahí no es tanto cuestión de dinero, sino que es iniciativa, inventiva y nada, y darle para adelante, que todo se puede lograr. Y esto lo han hecho con mucho esfuerzo y con poco dinero, esa es la realidad. Así que a nosotros, desde la comisión directiva, el apoyo que recibimos es enorme, porque en todos lados no se puede estar, y gente que esté involucrada con el fútbol, en este caso, y que hagan este tipo de aporte a la institución, a nosotros nos obliga a seguir pensando en que todo se puede lograr, pero con la ayuda de todos, con la unión. Germán, conté un poco en qué consiste las dependencias, si bien estamos debajo de la tribuna, pero cómo se ha distribuido el espacio. Mira, muy en claro no tengo, por ahí Miguel te va a especificar mejor, pero es una sala esta donde estamos, que es de encuentro, para hacer alguna charla, pasar el tiempo acá cuando por ahí el día es feo. O sea, después hay una sala donde están todos los elementos de utilería. Y la otra sala también es doble propósito, y bueno, cuenta con baño, lavadero, que eso también es importante. Y la verdad que teniendo gente, eso se va a utilizar. Muchas veces contás con los elementos, pero no hay nadie que los utilice. Así que en este caso el empuje viene de parte de ellos, y obviamente que están comprometidos y le van a dar para adelante.